Soy Leo y esta es una pequeña descripción del archivo de Loft que estoy compartiendo acá en el canal. Y como pueden ver, la construcción está organizada en diferentes colecciones para mayor comodidad y organización y no perdernos entre tantos objetos que tenemos. Y cada uno de los ambientes de Loft, que mide 8 metros por 4, a su vez está organizado también en colecciones, donde cada uno de los muebles está... muebles y aparatos que tenemos está dentro de su propia colección para tener un poco más de orden entre tantos objetos. Para renderizar estoy usando Cycles con 400 samples, que es muy poco, pero después hago un denoise temporal en otro archivo externo. En el viewport también tengo activado el denoise y pueden ver que en los light pads estoy usando una cantidad pequeña, pero lo hago porque es aún así se tomó muchísimo tiempo renderizar esto, entonces tenía que recortar calidad en algunas cosas. En el manejo de color estoy usando Filmico, aunque esto no se salva al exportar el archivo, como pueden ver acá en OpenEXR Multilayer, porque necesito usar este formato para hacer el denoise después, que lo compartiré en un archivo más adelante. Y para renderizar, pues estoy usando tanto la CPU como la GPU. Aquí pueden ver cuáles son. Los tengo activados ambos. ¿Qué más? Aquí el... sí, las texturas están puestas como relativas en cuanto a la localización del archivo. Entonces, al descargar tú el archivo de Loft, deberías poder renderizar sin ningún problema. Y acá podemos ver cómo funciona el denoise en el viewport de Optics, que es bastante parecido a como lo veremos ya en el renderizado final. Y eso sería todo, y espero que el archivo les guste y que aprendan y que les sea bastante útil, y seguiré compartiendo aquí más archivos conforme se me vayan ocurriendo nuevas ideas. Y así que gracias por ver y un saludo a todos.